Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. En el 2002 comienza un sueño que va con tijeras de corte, que va atado también a estas máquinas que tenemos al fondo, un sueño llamado Bodyflex, y por eso hoy me encuentro con la presidenta inspiradora. Ese es su cargo. Pues Yurani, bienvenida a Historias de Negocios Altamente Inspiradoras y cuéntenos sobre esos comienzos. Gracias, Paola. Bueno, tengo que decir que estos inicios fueron maravillosos y fueron gracias a mi mamá Magdalena Gómez, que desde antes de mi hermano y yo haber nacido era modista, y recuerdo que aunque nuestra casa donde vivíamos estaba en obra negra, los colores de las telas, los diseños de la ropa que ella hacía y las sonrisas de sus clientas felices siempre adornaron nuestro hogar. Siempre recuerdo cómo esas clientas se miraban en el espejo y veían la gran satisfacción de verse hermosas y de cómo resaltaba su belleza. Y recuerdo que un día, en un destello de iluminación, como digo yo, a mi mamá se le ocurrió hacer un body de control para que a sus clientas las prendas les quedaran más bonitas, por decirlo de alguna manera. Entonces ese body moldeaba su cuerpo, y cuando sus clientas se ponían la ropa con ese body, pues el cambio era notable. Era notable, y la gratificación de esas mujeres al mirarse en el espejo eran absolutas. Recuerdo las sonrisas y cómo ellas se tocaban en el abdomen y decían: ¡wow! No puedo creer, soy yo, es mi cuerpo. Y todo fue gracias a esa primera idea, y ahí comienza la historia. Más adelante, una tía se iba a hacer una cirugía plástica, y le pidió a mi mamá que le hiciera una faja. Mi mamá dijo: no, eso es muy complicado de hacer, no lo voy a hacer. Pero mi tía le dijo: si eres capaz de hacer un body que nos moldea también el cuerpo y que hace tan feliz a tantas mujeres, ¿por qué no vas a ser capaz de hacerme una faja? Y ahí comienza otra historia. Le hizo la faja con mucha dificultad porque las máquinas no eran las adecuadas, la tela no le funcionaba muy bien, pero así se la hizo. Cuando mi tía llega donde el cirujano plástico, él le ve esa faja y dice: ¿dónde la conseguiste? Y ella dice: mi hermana las hace. Dice: mi hermana las hace, como si mi mamá se dedicara a eso, pero mentiras que no. Y él le dice: quiero tres para ensayarlas. Incluso recuerdo mucho que mi mamá dormía con un cuaderno al lado de su cama, porque ella, mientras que estaba durmiendo, iba soñando cómo tenía que hacer los moldes y se despertaba y empezaba a plasmar en el papel. Ella siempre decía: aunque yo soy una persona empírica, yo busco en mi corazón y ahí encuentro la forma para unir los moldes. Y esa es una de las enseñanzas más significativas que me pudo dar para coger fuerza y el carácter suficiente para seguir continuando con este sueño.